Capitán, despierte. Ha sucedido algo. El Spirit of Fire se encuentra en una situación que no pude prever. Seguro que a la profesora Anders le encantaría este reconocimiento, así que mantengámoslo entre nosotros, ¿quiere? Hemos estado a la deriva por un poco más de 28 años. Hice varias reparaciones mientras dormía, así que los sistemas de la nave funcionan al 100%. La criogenización fue bien y las constantes de la tripulación están en verde. En cuanto a mí, bueno, la norma habla de la exención final al término de los 7 años de vida útil de una IA. Me encargué de hacer los arreglos yo misma en lugar de despertarlo. No quería que... Bueno, espero sepa disculpar esta última violación del protocolo. Fue un placer y un honor servirlo, señor. Cuide a todos por mí, por favor. Adiós, capitán. Serina fuera. Debo bajar allí, pero justo ahora. Buenos días a usted también, profesora. Perdone, capitán. Qué gusto verlo. Solo míralo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? No, ni idea. Nuestro sistema de astronavegación no precisa la ubicación. Ya no estamos en el mapa. Salimos de la galaxia en 28 años, profesora. Los registros del sensor dicen que llegamos del desliespacio hace menos de una hora. Perdimos el desliespacio. No sé cómo llegamos aquí, pero nosotros no iniciamos el viaje. Algo allá abajo debió abrir el portal y nos arrastró. Envíe la señal al teniente. Escuchemos lo que dicen. Lo siento, capitán. No puedo reproducirla, señor. El mensaje tiene un esquema descifrado que no conocemos. Las medidas de seguridad avanzaron sin nosotros. Pero transmiten a través de una frecuencia del UNSC. Eso es bueno. Cuando partimos, la guerra no iba bien. Esta señal indica que el UNSC sigue luchando. ¿De dónde viene la transmisión? Aún no tengo detalles de la superficie, señor. Algo allá abajo está bloqueando el escáner y sin Serina... Pero tenemos una ubicación cercana. Podemos triangularla cuando recibamos la señal de la superficie. Cotter a Jerome. Reportándome, capitán. Prepare el equipo rojo y al de reconocimiento. La profesora le enviará las coordenadas. Descubra quién envía esa señal. Baje de inmediato. Buen viaje. Copiado, capitán. Solo reconocimiento. 28 años, profesora. Veamos con qué clase de galaxia nos topamos. Profesora Anders, ¿alguna novedad sobre la fuente de esa señal? No fue fácil, pero la limité a un pequeño sector y nuestros equipos de reconocimiento están investigando. He precisado un poco los escaneos y parece que hay un puesto o una estación de investigación de la UNSC, pero con graves daños. No pinta bien, pero los Spartans se encargarán. Siempre lo hacen. Si me... Spirit of Fire, me acerco a la zona de descenso con el equipo rojo. Prepárense para el descenso, equipo rojo. Llegó la hora de sacudir el polvo, señor. Ah, qué bueno volver a pisar tierra firme otra vez, ¿no, Alice?
¿Viste este lugar durante el descenso, Douglas? No hay nada bueno. Alice tiene razón. No sabemos qué nos espera en este lugar. Estén atentos a lo que sea. Están reportándose, señor. Partan en camino. Aquí, equipo de reconocimiento 1, señor. Montamos unas cargas para despejar el camino. No sé de qué se defendían, pero estas barricadas son enormes y se ven muy reforzadas. ¡Apártense todos! Partan en camino. Detone esas cargas, Alice. ¡Estructura enemiga neutralizada! Allá voy. En camino. Jerome, no son defensas militares. No, esto se ve improvisado. Estaban desesperados. ¿Por qué no tendrían defensas? ¿Acaso no esperaban que el Covenant los atacara? Partan en camino. Un momento, hay que saltar. En camino. Extrañaba esto. Allá voy. Quemaduras de plasma. Muchas. Parece obra del Covenant. Más quemaduras de plasma. No dejaron casi nada en pie. Quienes hayan sido, se fueron hace rato. Sabremos más cuando lleguemos a la fuente de la señal. Partan en camino. ¿Qué hace un Nightingale aquí? ¿Tenemos algún herido? Es un equipo de reconocimiento. Así estaban cuando llegamos. No esperaban el ataque. Parece que tendremos un poco de acción. Allá voy. Jerome, los equipos de reconocimiento dieron con este portal que lleva a la señal. Ordené al resto de nuestras fuerzas que se queden a proteger tu salida mientras investigas. Sí, señor. En camino. Profesora, encontramos más portales, pero hay algo extraño en ellos. ¡Qué raro! Parece como si los hubieran modificado, y esas máquinas no son tecnología del UNSC. ¡Alerta por si aparecen más! Puesto de investigación de Henry Lamb. Spirit of Fire, estamos afuera. La base parece despejada. Veamos quién ha estado llamando. Holomesa, 10 en punto. Spartan, gracias a Dios. Hay que salir de aquí. Identifíquese. Isabel, logística del UNSC, puesto de investigación del Arca. Isabel, los sobrevivientes, la Fuerza Covenant, ¿cuánta resistencia tiene? ¿Covenant? No. ¿Por qué? Escucha, están en grave peligro. ¿O no? ¿Qué fue eso? Ahí viene. Tú vienes con nosotros. Thank you.
sospechaba. No es más que un hombre. Equipo Rojo, aquí el equipo de reconocimiento 1. Hay varios hostiles en su ubicación. Alice, nos vamos. ¡Mando! Aquí Equipo Rojo. Tenemos una baja Spartan. ¡Vayan por ellos! Se solicita evacuación urgente. Averigüen de dónde vinieron. ¡Douglas, aguanta! Y tráiganme cualquier cosa. ¡Douglas! ¡Útil! ¡Claro! Jerome al Spirit of Fire. Aquí, Cutter. ¿Situación? Señor, solicito apoyo en nuestra ubicación. Dirección norte. Inicio en 5 segundos. ¡Es un plan interesante! Entendido. Misiles Archer en camino. ¡Resistan! ¿Hola? ¿Qué sucede ahí afuera? ¿A dónde vamos? Nos vamos de aquí, Isabel. Paciencia. Luego volveremos por el Brut. Se lo advertí. Tienen suerte de estar con vida. Los portales del arca. ¿Portales? ¿Por qué siempre portales? Los controles del puente, ahora, Alice. ¡Voy! ¡Rápido! ¡Se acercan! ¡Listo! ¡Muévanse! ¡Yo los cubro! Creas, Isabel. Estamos a bordo, piloto, vamos. Tenemos un equipo médico para asistir a Douglas. Quiero un informe completo de ti y de esa IA. Apenas llegues al Spirit of Fire.